La historia de Gorillaz es uno de los factores clave por el cual el grupo se volvió mucho más interesante para los fans y para la audiencia en general. Y si bien esta sucesión de videos hemos repasado la historia de algunos de los personajes más intrigantes dentro de la historia de Gorillaz, hay uno en especial que decidí tomarlo para una ocasión muy especial. Un personaje misterioso y oscuro que, si bien tenía un potencial enorme para la historia de Gorillaz, se quedó a la par de otros personajes como el Evangelista. Y bien, en este video vamos a repasar la historia de uno de los personajes más infravalorados y olvidados de la historia de Gorillaz, mucho más que el Evangelista o que Jimmy Manson, un villano de Gorillaz que fue poco a poco introducido a la historia para ser el némesis perfecto del grupo. Les presento a todos ustedes el Green Reaper. Empecemos con el video de una vez. Esta historia comienza mucho antes de que el grupo de Gorillaz existiera como tal. Nuestra historia comienza en primera instancia cuando Russell era joven, mucho antes de Gorillaz y hasta mucho antes que Del. Resulta que una noche lluviosa, Russell estaba con sus amigos a las afueras de un 7-Eleven. Una pandilla misteriosa de hombres encapuchados de color rojo llegaron de la nada a dispararles a los amigos de Russell. Durante la masacre, Russell pudo notar algo extraño, y es que uno de esos pandilleros lucía algo distinto. Tenía una capucha negra y curiosamente era el único que no tenía un arma. Simplemente estaba ahí parado, observando. Resulta que ese hombre misterioso no era lo que parecía ser, ya que no era un hombre, sino era una criatura, un demonio. Un ser llamado Green Reaper. Resulta que Russell fue el único que sobrevivió a la masacre y obviamente fue el único que supo sobre la existencia de este personaje. Russell se quedaría con la imagen de ese monstruo por el resto de su vida. Después de eso, los amigos de Russell residieron dentro de su cuerpo, dando como resultado la creación del fantasma de él, una entidad fantasmal que tenía la habilidad de convocar los talentos de los maestros del hip hop, tanto vivos y como muertos. Después de ese trágico evento, no se supo nada sobre la ubicación del Green Reaper, pero no sería hasta cuando, después del gran éxito que tuvo Gorillaz durante su primera fase, nos encontraríamos de nueva cuenta con este personaje. Era el 2003, y Russell estaba caminando por la calle tranquilo y sin ninguna preocupación, pero sorpresivamente un fan del grupo lo reconoció a pesar de que este tenía una gorra y una barba. La fanática emocionada le pidió una foto a Russell, pero pasó algo inesperado, y es que después de tomarse la foto se podía ver claramente en la foto la silueta del Green Reaper, así que de manera inesperada el Green Reaper apareció y exorcizó al fantasma del cuerpo de Russell. Después de ese evento, no se supo nada sobre el Green Reaper. Y bien, a partir de aquí las cosas se vuelven algo complicadas de explicar, pero bueno, voy a tratar de explicarlo todo esto de una mejor manera para que puedan entender más o menos la historia de este personaje, a pesar de que técnicamente hay dos versiones sobre la historia del Green Reaper. Resulta que durante el final de la primera fase de Gorillaz se tenía planeado hacer una película de Gorillaz, por el cual el antagonista principal iba a ser el mismísimo Green Reaper. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó con ese proyecto, así que bueno, voy a tratar de explicarlo más o menos el papel de este personaje dentro de la trama de la película de Gorillaz. Esto a través de simplemente especulaciones justificadas con algunas imágenes que tenemos sobre el tema. Repasemos algunas cosas. Resulta que Russell se volvió loco y dejaría la banda por un momento, lo cual afectaría gravemente al grupo. Aparte de eso, Murdoch también dejaría a Gorillaz para formar otra banda específicamente de género de heavy metal.
pero resulta que los integrantes de la nueva banda de Murdoch se convertirían en caníbales, así que Murdoch los encerró en el sótano dentro de los Conk Studios. De alguna manera, Murdoch lograría ser expulsado de los Conk Studios. Al descuidar el sótano donde guardaba su secreto, sus integrantes de su grupo atacaron a todo el mundo dentro de los Conk Studios para convertirlos básicamente en zombies. Mientras tanto, también pasaba algo malo con Russell, y es que este sería exorcizado por el Grim Reaper. Este demonio se quedaría con la esencia de Del para volverlo malo y para ponerlo en contra de los integrantes de Gorillaz. Ahora, de acuerdo con las imágenes, al parecer el Grim Reaper logró de cierta manera crear clones de Murdoch, pero zombies, al igual que podemos ver una ilustración donde este villano consiguió controlar a los miembros de la banda de metal de Murdoch, y observamos que tanto Murdoch y Russell están escapando de estos zombies y al mismo tiempo están escapando del mismísimo Del. También algo curioso que podemos encontrarnos en estas ilustraciones es que hay una en especial donde podemos especular que posiblemente 2D está siendo poseído por el Green Reaper. De ahí en fuera no tenemos más detalles sobre la película de Gorillaz o sobre la historia del Green Reaper. No sabemos cuáles eran sus motivaciones, no sabemos cuál era en sí su relación con Gorillaz y ni sabemos qué pasó en general con este personaje. Como pudieron observar, el caso del Green Reaper es parecido al caso del Evangelista, donde pues básicamente fueron cancelados sus respectivos proyectos y dieron como resultado historias incompletas y finales apresurados sin mucha trama. Como al final la película de Gorillaz no se llevó a cabo, se decidió crear una historia nueva para este personaje, del cual solo se limitan a hablar del Green Reaper cuando eliminó a los amigos de Russell y cuando exorcizó al fantasma Del. Ahí acabó su historia de manera oficial, ya que parte de la historia de este personaje fue recortada y creada de nuevo para que quedara menos espectacular y más sencilla. Sin duda alguna, uno de los enemigos y personajes más infravalorados de Gorillaz, un personaje que sí me causa sinceramente mucha tristeza su caso, ya que la verdad la historia de este personaje sí se veía muy prometedora, hasta se veía mucho más prometedora que la historia del Evangelista. Y bueno, eso fue básicamente la historia del Green Reaper. Les recuerdo que si les gusta mucho esta sección de biografías de personajes de Gorillaz, les agradecería mucho que lo apoyaran comentando y dándole like a este video, ya que de esa manera me demostrarían que en verdad les encanta esta sección de biografías, y esperen próximamente nuevos personajes que estaremos hablando dentro del canal. Y bueno, ya no tengo nada más de qué hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, antes que se me olvide, tengo que darle las gracias a todas las personas que últimamente me han mandado sus dibujos. Están geniales y es de apreciar, la verdad, el gran esfuerzo que le dedican a estos dibujos, y la verdad aprecio mucho estos pequeños detalles que me hacen a mí. Les recuerdo que si me quieren mandar un dibujo, me lo puedes mandar en mi cuenta de Instagram o en mi Facebook. Bueno, ese lo tengo algo abandonado, pero aún así veo de vez en cuando los mensajes que me mandan. Próximamente estaré preparando un video donde estaré juntando todos los dibujos que me han hecho, así que muy atentos. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por los dibujos y pues bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Como último, te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High, darle like a este video y obviamente compartirlo con todos tus amigos. Es gratis y divertido, te lo dice tu buen amigo Mr. High.